haciendo mal el sol. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Ecos del Parque TV. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos en el acto del 6 de noviembre, Día de los Parques Nacionales, que se realizó el martes 6 de noviembre justamente? Estuvimos mostrando parte del acto, pero ahora vamos a seguir recorriendo el asado, charlando con los compañeros, con los invitados. Bueno, ¿cómo se vivió ese día que de manera tan especial festejamos en Parques Nacionales? Pero antes les quiero hacer una invitación, porque a mí Río Negro me gusta. Tu próxima experiencia, nuestra próxima experiencia, la experiencia de toda una provincia. Y tenemos un sueño: que todos los argentinos conozcan cada uno de nuestros rincones, nuestras playas, nuestro valle, nuestra línea sur, nuestra cordillera, y para eso necesitamos tu ayuda. Tenés que invitar a tus familiares, tus amigos, tus contactos de email, tus contactos en las redes sociales a participar en www.rionegromegusta.com.ar. Ayúdanos por Río Negro, por vos, por todos, porque el turismo genera empleos y ayuda a mejorar la calidad de vida de todos los rionegrinos. Acordate, ingresa a www.rionegromegusta.com.ar. Se podrán ganar sus vacaciones y es, ojo, que esta promoción es válida hasta el 14 de diciembre. Ahora sí, nos vamos a ver qué pasó en este asado del 6 de noviembre. Bueno, ahora les vamos a mostrar cómo es la subcentral de incendios que se está inaugurando en el día de la fecha. ¿Me acompañas, Lari? Bueno, acá tenemos los cuartos donde van a dormir los brigadistas. Cuando estén en la subcentral, todo nuevito, hermoso. Baño, pasamos por acá. La cocina ya la conocieron, la estamos ocupando en este momento. Y vamos al primer piso. Y este es un lugar que va a ser como de usos múltiples. Se puede usar para hacer reuniones o también se pueden usar dormir si fuera necesario. Bueno, ahora podemos observar cómo los compañeros están hincando el diente, que es otra de las habilidades que poseemos en esta administración. No, muchos, muchos invitados. Creo que hay más de 200 personas. Cristian Jiménez del Spliff. En el acto del Día de los Parques Nacionales, ¿cómo está? Muy bien, todo muy bien. ¿Cómo ve que Parques inaugure hoy una subcentral en este lugar tan clave, ¿no?, para el tema de los incendios forestales? No, fantástico. Además, la subcentral es más una central que una subcentral, porque es una envergadura de edificio impresionante. La verdad que muy contento saber que existe acá una brigada, un lugar de asiento donde se pueda proteger los bosques de esta zona con esta estructura. Carlos Duprés, que ha recibido su reconocimiento por 35 años de trabajo en la administración pública. ¿Cómo es eso? Sí, 25 años en Parques Nacionales. Antes había trabajado en otros organismos y bueno, viste que la antigüedad como que te queda pegada. Así. Y Carlos, fuiste intendente del Parque Nacional, así que lo conoces bien por dentro, ¿no? Sí, este parque lo conozco incluso desde mucho antes, digamos, porque mi familia tenía una casa de veraneo en Bariloche. Y yo desde chiquitito vivía medio año acá, entonces es como que era mi segundo lugar. Yo vivía en Buenos Aires, pero bueno, Bariloche estaba muy ligado a toda mi vida desde muy chiquito. Y bueno, después la vida me trajo y terminé trabajando primero en la Universidad del Comahue, acá, en Bariloche, y después en Parques Nacionales. Ahí entré en el año 88. Sí. Y cuando fuiste intendente, ¿en qué fecha fue que fuiste intendente? Yo estuve a cargo de la intendencia temporal, transitoriamente, en un periodo así de cambio, en el año 90, desde fines del 95 hasta fines del 96. ¿La época de los incendios?
En la época de los incendios grandes, ahí nos acordábamos con varios de los chicos brigadistas y bueno, con César Miguel, que anda por acá, que él era el intendente de Bariloche, de toda la época de los incendios, que fue toda una escuela acelerada, impresionante. Pues fue una experiencia, digamos, con todo lo malo que tiene un hecho como ese, un incendio tan grande y de las características de ese, una escuela fantástica para mí en muchas cosas. Fue muy, muy bueno. Y hoy paradójico, porque se te entrega tu reconocimiento justo cuando se inaugura una subcentral de incendios. Hay algo ahí, ¿eh? Me parece que sí, puede ser. Con el tema de incendios yo siempre trabajé, bueno, de hecho trabajé un tiempo en la CLIF también después, como 2 años y medio estuve en la coordinación de lucha de incendios forestales, así que fue un tema que siempre me tocó, digamos. Pero bueno, como resumen de los 25 años, creo que soy muy agradecido de estar trabajando en parques nacionales, de que la vida me haya puesto a trabajar en un lugar como este. Me ha tocado vivir momentos excelentes, de los mejores, y momentos por ahí no fueron tan buenos, pero viste, uno de esos los deja medio de lado. Como balance, yo agradezco a todo, a Parques, al Estado Nacional y a la vida, haberme dado la oportunidad de laburar acá y de laburar con compañeros como ustedes, por ejemplo, y como tanta gente buena que hay en Parques, que uno va transitando caminos, o yo me moví bastante por el sistema y uno se vuelve a encontrar con gente que estuvo en otro lugar, qué sé yo. Y eso yo creo que es muy valioso, muy pero muy valioso. Y vamos a hablar con César Miguel, ¿cómo anda? Muy bien, un gusto estar aquí, bueno, en este día tan importante para nuestros parques nacionales, ¿no? César, que fue intendente del municipio de San Carlos de Bariloche, y recién recordábamos con Carlos Duprés que les tocó la intendencia juntos en la época de los incendios forestales. Es cierto, 96, 97, 98, que fueron los grandes incendios en la zona, nos tocó con Carlito y bueno, con toda la gente de parque, ¿no es cierto?, de la parte de incendio, y fuimos armando de a poco. En esa época no había nada, ¿no? Hoy están mucho más equipados, existe el Plan Nacional de Manejo de Fuego, y ojalá que no vengan tantos incendios como en aquella época. Que estemos listos siempre, pero que nunca pase nada. Estemos preparados, pero que no haya incendios. Bueno, me encuentro con Benjamín Ancán, él es un trabajador de nuestro parque, está en el área de pobladores. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, feliz día para todos. Bueno, muchas gracias, te veo acá con tu niña festejando y pasando este mediodía tan lindo que nos toca aquí en Los Rápidos. Sí, verdad, sí, hermoso día. Acá estoy con Kalel, que hoy me acompañó. Así que, bueno, disfrutando del día, compartiendo con algunos pobladores que están también de la zona, con los compañeros que por ahí están en terreno, que muchas veces tenemos comunicaciones por radio, otra visita en conjunto con los pobladores, comunidad de mapuche que han llegado. Así que la verdad que un día muy especial para nosotros, ¿no? Te pudiste encontrar con gente que sí, que no veías hace mucho o te escuchaban por radio y ahora festejan juntos. Sí, la verdad que sí, muchos compañeros y pobladores que por ahí, bueno, sienten quién está como referente del área pobladora, entonces también nuevo, yo joven y nuevo también de la intendencia. Así que bueno, contento, compartir con la gente, con los peñi también que han venido del pueblo mapuche. Así que bueno, es un día para compartir, es un día del cual anhelamos esto de poder convivir en un territorio de lo cual estamos todos hoy compartiendo en un marco de respeto, donde se valore lo nuestro, de la cultura mapuche, donde se valore el trabajo técnico también y profesional que se hace de la institución. Así que es un gran desafío, como lo digo yo, recién estamos comenzando con el trabajo de comanejo firmado por... Sí, porque este año es bastante, ¿no? Es muy importante el trabajo que se estuvo haciendo con respecto al comanejo y bueno, estando vos también como responsable de toda esa área. Sí, en verdad el intendente ha confiado en mí en poder trabajar ese tema y el directorio también, que ha podido firmar la resolución 079 en abril, 17 de abril. Así que eso nos dio un marco institucional para trabajar con las comunidades mapuche y mucho también de lo nuestro trabajando, yo impulsando que venga una comunidad mapuche también, que nuestra gente pueda revalorar lo suyo, lo cultural, lo ancestral, el idioma, las todo lo que tiene que ver con rogativas, telares, o sea, tener nuestro kimun mapuche en el territorio, ¿no? Claro. Y bueno, después sí, obviamente también atendiendo sus necesidades básicas en infraestructura, producción, pero básicamente haciendo pie en lo que es la cultura nuestra. ¿De dónde viene usted? De Nirihuao arriba, bueno, Nirihuao. ¿Y cómo se siente usted, pobladora del parque, compartiendo este día con nosotros? Muy bien, yo siempre anduve
con parque, con los... allá con los guardaparques. Siempre tuve contacto con ellos, porque el parque tiene que ayudar a cuidar el ambiente y nosotros también tenemos que cuidarla. ¿Cuántos años tiene usted, dígame? Va, si me quiere contar. Sí, 80 años. Yo me siento muy bien, yo aprecio mucho a la gente de parque. De paso, tengo un nieto que trabaja en parque. ¿Ah, sí? ¿Quién? Abel Vera. Ah, Abel, Abelito que debe estar trabajando ahí un montón. Sí, él es mi nieto. Un orgullo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? En el Parque Nacional Lago Puelo hay un monstruo que criamos entre todos. Por una naturaleza sin desperdicios, vayas al lago o a donde vayas, llévate tus residuos para que el monstruo no te ataque. Una manera de prevenir el contagio de enfermedades transmitidas por roedores es asumiendo con responsabilidad el cuidado, la higiene y orden del lugar donde vive usted y su familia. Para mantener su fuente de agua libre de contaminación, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Mantenga la toma de agua protegida para evitar el acceso de animales. Los tanques o cisternas deben estar sellados. Si no cuenta con provisión de agua segura, use una gota de lavandina por litro de agua y déjela reposar 30 minutos antes de consumir. Es un mensaje de la Mesa Interinstitucional de Trabajo por la floración de la caña coligüe. ¿Cómo surgen los parques nacionales en Argentina? Francisco Pascasio Moreno fue un gran explorador, científico y filántropo que investigó y recorrió nuestra región apasionadamente. Es nombrado perito cuando en 1902 resuelve que la línea limítrofe entre Argentina y Chile sea trazada por las altas cumbres. En mérito a su labor, el gobierno le otorga la posesión de tierras en el área de Puerto Blest y él dona 3 leguas cuadradas para que sean conservadas como parque público. Esta donación permitió la creación, en 1922, del Parque Nacional del Sur, convirtiéndose Argentina en el tercer país de América en contar con un parque nacional y celebrándose así los 6 de noviembre, el Día de los Parques Nacionales. En 1934 se crea el Servicio Nacional de Parques Nacionales, actual Administración de Parques Nacionales. En Ecos del Parque TV continuamos con el sorteo para que vos y 4 acompañantes, sí, 4 acompañantes, realicen una excursión a Isla Victoria o un viaje a Puerto Blest. ¿Cómo podés hacer para participar? Es simple. Contestá las diferentes consignas que saldrán en los programas, mandando un mail a ecosdelparquetv@gmail.com con tu respuesta, nombre, apellido, DNI y un teléfono de contacto. La consigna de hoy es... Animate a participar para que vos y 4 amigos, familiares, conocidos, quien vos quieras, tengan la oportunidad de conocer estos lugares emblemáticos del parque. Ecos del Parque TV, un espacio de encuentro entre la gente y los parques nacionales. Para apagar bien un fogón, tírele abundante agua, remuévalo y luego acerque la mano a la ceniza. Si tiene miedo de quemarse, entonces no lo apagó correctamente y esto puede ocasionar un incendio forestal.
En caso de emergencia o avistaje de algún foco de incendio, comuníquese al 105.